un lugar de chile humilde, ha nacido de nuevo su padre. Cuando su hermano mayor, el noble Nicanor, y a su fiel violetita le decía el lechuguilla, a su papá Nicanor Parra Parra. Nosotros estamos hablando de esta semana, presentamos carta viernes o lunes. Yo creo que ese junio está de cumpleaños, ¿podría tener eso en la granja? El inmueble se restauró, tanto en cielo, piso, ¿cierto? Se restauró, se hizo la, todo lo que es la alimentación del audiovisual. Finalmente fallece, ¿no es cierto? Y se va al cielo según lo que aquí se señala. Este es el mural. Bueno. Está realmente... Más lindo que nunca, véanlo. Va a quedar maravillado. Aquí van a tener, Julián. Ahí quieren así. Bueno. No lo voy a dar. Y acá están los otros talleres, los otros que van a. Ya, acá está el resto de la compra. Está lleno de arte, cultura, de comodidades. Yo de verdad realmente me siento contentísimo. Tiene tractores de aire y la rama de. No hay inspector, amigo. Se lo vio armado. Se lo vio armado, pero mire la losa, mire los muros. No es que es válido también destacar la calidad de la construcción. Ahora este proyecto para. La calidad que tiene, todo lo que hay construido y significa una restauración que existe. No, para la última Tenete una obra emblemática en el mundo de la cultura aquí en San Carlos. Mire, es muy significativo lo que se está haciendo. Estamos en el año del centenario de Violeta Parra y que la casa donde ella nació haya sido restaurada y que además haya desarrollado un proyecto que contempla lugar donde realizar talleres con un financiamiento importante por parte del gobierno regional del orden de los 884 millones de pesos, permiten poner en valor a San Carlos y a la gran folclorista nacional Violeta Parra. Esto está terminado, el alcalde me acaba de mostrar la recepción municipal. Próximamente se terminarán los trámites administrativos para poder proceder a la inauguración de la misma casa y también de los talleres. Y esto es parte del compromiso de reconstrucción, por un lado, y también parte de los compromisos que ha sostenido la presidenta Michelle Bachelet con la cultura. Nosotros estamos convencidos que las personas requerimos obras físicas, pero también somos parte nuestro es espíritu, y el espíritu debe ser cultivado. Y qué mejor que hacerlo con lo que es más propio de nuestras tradiciones, quizás con una de las más eximias artistas que hemos tenido, más completas artistas que hemos tenido en esta región, con Violeta Parra. Así que estoy muy contento, muy impresionado, y quiero a través de ustedes agradecer a la empresa constructora, a los trabajadores, al municipio, al gobierno regional que nos ha permitido poner en valor y restaurar y reconstruir esta obra tan importante. Intendente, considerando que también va a comenzar el año de Violeta y considerando que está la casa ya terminada, ¿podría haber alguna actividad? ¿Podríamos pensar que va a haber una actividad oficial de esta celebración de los 100 años acá en San Carlos? Yo no me imaginaría el centenario de Violeta Parra sin hacer algo en el lugar donde ella ha nacido. A nivel central, ¿ya podemos programar alguna actividad importante acá? Sin duda se formó una comisión para la celebración del centenario de Violeta Parra, donde están incorporados actores también de la región. Por lo tanto, se está en un proceso de planificación, pero evidentemente la región también va a ser parte importante de esta celebración, considerando que es la cuna de Violeta Parra, pero sí, efectivamente va a ser así. Estamos en la etapa de planificación. ¿Se está saltando una deuda pendiente con esta folclorista?
sí, efectivamente, a pesar, o sea, por un lado está la infraestructura, pero por otro lado también hay, hoy día se pretende con el plan de gestión seguir las tradiciones orales, el patrimonio inmaterial que es el legado de Violeta Parra, por lo tanto también van a haber espacios de formación, espacios de investigación que van a permitir seguir con este legado musical, folclorista y popular de Violeta Parra. ¿Se proyectan talleres, también actividades? Así es lo que estábamos conversando con el alcalde, cuál va a ser el plan de gestión. Efectivamente hay un talleres de formación que tienen que ver con el legado, un taller en el ámbito musical, en el ámbito de la artesanía, en las artes visuales, también es un legado que tiene Violeta Parra, y avanzar en eso, y por qué no generar un centro de investigación de arte popular folclórico, también sería muy interesante generar los datos. ¿Y la administración a quién va a quedar? El municipio. Es mi primera visita a la casa, la verdad es que quedamos gratamente sorprendidos de, ya, bueno, el intendente había estado acá, el consejo ha estado presente durante toda la obra, igual que el municipio, y la verdad es que se ve el espacio reconstruido de la casa original, pero también se ve un espacio que permite continuar con el patrimonio, con seguir cultivando las actividades propias que se destacan con la vida y obra de Violeta Parra. Eso se ve en la construcción nueva, se ve en esa posibilidad de desarrollar talleres de guitarrón, talleres de arcilla, de bordado o de bordado con lana. Y esperamos, por supuesto, que esto también, así como es relevante para la comuna de San Carlos, también cobre la misma relevancia para la provincia de Ñuble, donde se destaca la vida y obra de Violeta Parra y de la familia Parra en general. Casi todas las actividades se centran en lo que se refiere a Violeta Parra en Chillán. ¿Sería importante que también se reconozca aquí nació la Violeta? Yo creo que es muy importante relevar la vida de Violeta Parra, su nacimiento acá en San Carlos, y relevar, por supuesto, la importancia que tiene la cultura en las distintas comunas de la provincia y no solamente en Chillán. Y creo que para eso obras como estas son un real aporte y, por supuesto, que permiten que la cultura también se descentralice y llegue a los distintos sectores. Esta obra y esta actividad lo va a permitir así. ¿Cuál es la idea que usted tiene del trabajo que se va a desarrollar, lo que se va a ofrecer en esta casa? Bueno, esto está programado. Cuando nosotros postulamos, tuvimos que hacer 2 años más o menos de oferta, de desarrollo social, comunitario, cultural y de todos los órdenes que nos exigió el Consejo Nacional de Cultura para creer en que esto merecía una inversión, cosa que está muy clara hoy día. Logramos señalar perfectamente los grupos folclóricos, los talleres, los además avances que tenemos en emprendedores del telar y de muchas otras obras que tenían relación con Violeta, de la cantidad de alumnos que tenemos a través de la SEP y los talleres que representan y reflejan desde los jóvenes hasta los adultos, también tenemos los grupos de adultos mayores, y todo eso es un trabajo que va a tener que desarrollarse en este recinto. De manera que esperamos la respuesta, y yo creo que también le hemos entregado la tarea al intendente y a la gobernadora, quienes me imagino que van a coordinar, que venga la presidenta o que nos dé la orden de inaugurar sin que venga ella, pero nosotros queremos que ella venga y esperamos que así sea.